Como regla general, todas las motos tienen algo llamado transmisión final, que en pocas palabras nos referimos al tipo de transmisión que hará girar la rueda. Tal vez pienses que solo existe la transmisión por cadena, acompañado por sus piñones, pero no. En realidad, existen tres tipos. Y aclaro, no estamos hablando de la transmisión del motor. Esa es la transmisión principal o primaria. Hablamos de la secundaria. Está la más famosa, la transmisión por cadena, cardán y banda, cada una con características que le da mejor desempeño a la moto, dependiendo de las circunstancias de uso. Y antes de que me lo pregunten, ¿cuál es mejor? La respuesta a eso es simple, ni una es mejor que otra, o mejor dicho, depende. Tanto el tipo de motocicleta, el estilo de manejo que tenemos y el propósito de la moto. Transmisión por cardán. Esta cosa en las motos se utiliza como un monobrazo articulado, en donde en su interior está un cardán que hace girar la rueda. Las motos con este sistema de transmisión tienen un diseño limpio y muy conservador. Para nada es algo super futurista, pero verlo en una motocicleta es impresionante. Tiene varias ventajas sobre las otras dos. Sus periodos de mantenimiento son de largo plazo. Se presta para situaciones de viajes largos o situaciones de manejo extremo, ya que el sistema es robusto y también es muy resistente, de larga vida útil y eficiente para rutas lejos de otras personas. Como desventaja es que su mantenimiento es costoso, o bueno, caro en proporción a los otros tipos de transmisión, y una reparación que no es normal que falle, por ser un sistema robusto, suele tener precios muy elevados, cosa muy obvia ya que solo la vemos en motos de alta gama. Otra desventaja es que es un sistema muy pesado y la transmisión limita la potencia del motor. Es por eso que las motos que cuentan con este sistema tienen un propósito enfocado a largas rutas, en carretera y uso rudo, capaz de enfrentar condiciones climáticas muy fuertes, aparte de ser motos con mucha potencia. El sistema de cardán no le afecta a la lluvia, tampoco le afectan los cambios bruscos de temperatura, y no tienes la necesidad de hacerle servicios preventivos en corto plazo, como sucede con la transmisión de cadena. Y aprovechando que la mencioné, esta es la transmisión que todos conocemos, la más simple. Se presta para distintas situaciones. La transmisión por cadena tiene muchas ventajas, es muy barata de reemplazar, su mantenimiento es barato, es ligero, por lo que es adecuada para motos pequeñas con poca potencia, ya que no las compromete con bajarles la potencia por el bajo peso, y energéticamente es más eficiente que el cardán, pero también es el tipo de transmisión que más desventajas presenta. El clima le afecta directamente a la cadena, puede sufrir oxidación prematura si no tienes los cuidados necesarios, el agua y polvo le afectan gravemente a su funcionamiento, tiende a holgarse haciendo que la transferencia de potencia sea ineficiente. Si la cadena tiene mucha holgura, la moto se sentirá lenta al acelerar, genera desgaste innecesario en los piñones, la cadena puede salir de su lugar causándote como mínimo un susto o un accidente. Si está muy tensa pasa lo mismo e incluso la puedes romper. Su mantenimiento es más constante, por lo general se lubrica cada 15 días, pero si te encuentras en situaciones con mucho polvo o lluvia, puede ser cada semana. Existen distintos tipos de cadenas, desde las básicas, reforzadas, con O-ring, X-ring y C-ring. ¿En qué varían? Bueno, las normales son solo eso, cadenas simples conectadas entre sí. Las reforzadas tienen un nivel de resistencia torsional superior, por lo cual no genera holgura tan rápido. En las O-ring, X-ring y C-ring varían en los tipos de cauchos internos de los eslabones, que sirven para conservar la lubricación. Aumentan muchísimo la rigidez de materiales, la resistencia mecánica y su capacidad de ser usada en altas velocidades. La transmisión por cadena la podemos encontrar desde la moto para repartir tortillas hasta en motos de alta cilindrada con prestaciones extraordinarias. Pero te quiero aclarar algo, simio, no es lo mismo la cadena de tu grafito a la cadena de una S1000RR. Tanto cadenas como piñones tienen propiedades específicas, desde materiales más resistentes y ligeros para altas velocidades hasta fierro colado para que sea más barata. Por último, tenemos al sistema de banda. Es utilizada generalmente por motocicletas del tipo crucero, custom, bobber y chopper. La banda está fabricada por un entramado de poliuretano termoplástico, caucho de nitrilo, tejido elástico e incluso Kevlar, el mismo material con el que se fabrican los chalecos antibalas. Aunque visualmente se ve como la transmisión por cadena, tiene diferencias muy puntuales. En primera, los materiales de construcción. La banda no necesita lubricación periódica, su vida útil es muchísimo más prolongada que una cadena, no se estira al estar en altas temperaturas, como sí sucede con las cadenas de metal.
y al mismo tiempo es difícil que logre calentarse por el poliuretano termoplástico. Tampoco genera ruidos por roce de metales, es muy útil para viajes muy largos, ni siquiera presentará torsión después de miles de kilómetros, y una de sus principales desventajas es eso, es que no se presta para motocicletas que se meten a terrenos irregulares, calles feas y off-road, ya que no genera el hermoso latigueo que sí produce una cadena. Y si alguien lo notó, el sistema de banda es muy similar a lo que tienen las motonetas. En una moto normal, la transmisión primaria, es decir, la que hace los cambios, tiene un eje en donde conecta con la transmisión secundaria, como por ejemplo en donde va el piñón delantero. Ya sea cadena, cardán o banda, las motonetas tienen, por así decirlo, las dos transmisiones juntas, ya que el eje de salida de la transmisión primaria está conectado directamente a la llanta trasera, y el modo de transferir la potencia es con ayuda de una transmisión CVT o transmisión continuamente variable, siendo mucho más eficiente que cualquiera de las transmisiones ya mencionadas, ya que no existen tantas piezas como intermediarios entre el eje final de la transmisión y la llanta trasera. Eso hablando de eficiencia energética, no estoy diciendo que genera más potencia, es por eso que al acelerar a fondo una motoneta, sentimos que empuja más fuerte que una moto estándar con la misma potencia. Se debe a dos cosas, en primera, que la transmisión final de la motoneta está conectada a la llanta, y en segunda, que por muy buen piloto que seas, es imposible que metas los cambios más rápido que la aceleración de una motoneta. En fin, eso es todo, tomen agua, bye.